Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a mi canal, soy Fran69 de Zona de Gamers. El vídeo de hoy, ¿de qué va a ir? Pues bien, sabéis todos que el metaverso de Alex Space desaparecerá. El próximo 10 de marzo pasará a la historia. Nosotros en Zona de Gamers tenemos varios mundos creados allí, los usamos para diferentes cosas, todo de la mano de nuestro redactor jefe, Tarama Juan. Pues, ¿qué vamos a hacer en esta serie de vídeos? Porque es que todo no se puede recoger en uno. Vamos a hacer un pequeño recorrido por todos nuestros mundos de Alex Space para que quede en la memoria en YouTube. Así que, nada. En esta serie de vídeos que vamos a ir viendo durante estas semanas, veremos el metaverso de Zona de Gamers. Venga, vamos para allá. Bueno, pues como os he comentado, estamos aquí en uno de los primeros vídeos en el hub de Zona de Gamers, como veis bien en la imagen, metaverso de Zona de Gamers. Y bueno, vamos a ir haciendo un recorrido por todos los mundos de Zona de Gamers. Y aquí tenemos al amigo Tarama Juan, el creador de ellos. ¿Por dónde andas, Tara? Por aquí estás. Por aquí estoy. Pues muy buenas, pues como ya comentaba el compi Fran, vamos a hacer un recorrido por todo el metaverso de Zona de Gamers. Como ya sabéis todos, a partir del día 10 de marzo, All Space cierra sus servidores y se va a ir todo al garete. Entonces, pues, ¿qué mejor manera de tenerlo todo registrado y quedarnos un bonito recuerdo de todos los momentos que hemos pasado? Pues nada, Fran, pues por comentarte aquí un poquito de este mundo, aquí al fondo tenemos el metaverso de Zona Gamers, que ahora vamos a ir pasando viendo uno por uno todos los mundos. Y por aquí, por este lado, también tenemos portales de amigos de All Space. ¿Vale? Pues mira, si quieres vamos a ir mirando por aquí, que aquí tenemos el ordenador trabajando a Tarama. Tarama es un buen currante, ¿eh? Está todo el día trabajando. Míralo. Ahí, ahí. Y aquí está diciendo el señor Tarama Juan que te tires para allá, para la zona de De el zona metaverso de de Zona gamers. de Gamers. Muy bien, claro que sí. Y nada, por aquí al fondo también tenemos una barra, y tenemos aquí al señor Mue, de buen caballero. ¿Dónde tienen los huevos de vinagre? Luego por aquí tenemos también aquí al Tarama haciendo un poco de reseña aquí al equipo de competición, a los Green Wolf. Ahí, 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 que queden ahí muy grandes los Green Wolves, sí señor. Y aquí está el Esa hombre esperando a camisa. ver si viene algún Green Wolf para acá. A ver si viene, ¿no? Pues pobrecillo, se va a quedar esperando. Así es que bueno, pues esto es un poco lo que es el HUD. Vale, este es Y nuestro si portal, pasamos pero por allí aquí, en el otro lado también había un portal, ¿no? Ahí, que es el acceso de sí, los allí al fondo portales tenemos amigos. al de los portales de amigos. Si quieres, vamos, echamos un vistacillo rápido. Sí, claro. Aquí está protegido por uno de los guerreros de Ventormenta. Y aquí, pues simplemente lo que tenemos, Fran, a grandes amigos de aquí de All Space, como es el amigo Dragoncep, Ahí está, ya con el vimos el Clueso. su mundo en el canal está. Efectivamente, por otro lado, tenemos al barrio hispano de Zaida. También tenemos alguna grabación en su zona también. Space Gamer VR, del El creador amigo del Vidrio. D85. Por aquí tenemos Agrava, el Dictilán, Central Hub el del HUD de Reno Reno. y el Museo Por de la aquí Célula de tenemos Patosita. al Museo de la Célula de la Gran Amiga Patosita.
Y pues aquí tenemos al canal de Virtual Visión. Los compañeros de Virtual Misión, Javi y compañía. Muy bien. Y nos vamos hacia el otro lado y nos vamos al metaverso de Zona de Gamers. Ahí, ahí. Bueno, aquí, bueno, estos, aquí están los grandes. Míralos. Y aquí Somos está todos la dirección. muy grandes, ¿eh? Somos todos muy grandes. Aquí el amigo Trama Juan. Para los que no conozcáis. Aquí el amigo Dancila. Aquí influenciados bien por el dragonbalismo, ¿eh? Que no nos falte Dragon Ball. Aquí un poquito. De verdad, no me había dado cuenta. Un poquito dormido. El amigo ByQuest. Un poquito transparente. Y aquí un servidor. Con un poquito de Homer Simpson ahí en la camisa. Saludando a la peña. Qué bonitas las fotos, ¿eh? Bueno, Sí, nos llevaremos sí. un recuerdo de. De esto, de las fotos, la verdad. Bueno, y si quieres empezamos desde aquí del principio. Claro. Y vamos a acceder al Multimusic. Venga, pues empezamos por el Multimusic. Accedemos al Multimusic. Pues nada, aquí ahora nos encontramos en Multimusic, ¿vale? Multimusic fue creado un poquito, pues, para estar con un poquito con la comunidad, ¿vale? Y también que la comunidad participe. Por ejemplo, aquí realizamos la gran final de Master Construction, ¿vale? Y, bueno, pues vamos a ver un poquito el mundo. Por aquí podemos acceder a los puntos de interés de Zona de Gamers. Si lo conocéis, ya veréis cómo somos. Y para los que no nos conozcáis, aquí tenéis toda la información disponible. Bueno, estos son todos nuestros logos, con el logo principal de Zona de Gamers. Aquí es una promoción que... No se ha dicho que no, sí que imagino que todavía está en marcha. Si traes un amigo 5 puntos, si traes 2 15, si traes 3 25, si traes 4 40 puntazos. Y lo más importante de todo que encuentro yo aquí, que es todas las redes donde estamos. Todas las redes donde estamos, así que ahí podéis irnos siguiendo. Luego además, como también nos gusta en Zona de Gamers hacer comunidad y que la comunidad nos siga, también la comunidad es parte de Zona de Gamers, ¿no? Entonces por ese motivo un poquito se hizo este mundo y otro más que ya veremos a continuación. Y nada, este mundo, la peculiaridad que tiene, que tenemos artistas, como por aquí fondo tenemos... A nuestro amigo Lucas Rato. Grande Lucas, grande. Lucas Rato. Aquí mi graffiti aquí al fondo. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué aplicación usaste para hacer el graffiti? ¿Qué usaste para hacer el graffiti? Vamos por acá. Si alguno no tiene tanta gana de fiesta y se quiere relajar un poquito, se puede venir también aquí a la parte trasera. Ahí, ahí, ahí. Está la mejor parte. Le queda un tiempo todavía, porque todavía no, pero bueno. Bueno, a ver si llega para antes del 10 de marzo, que si no, nos las cortan, nos las segan. Pero escúchame, que están grandecitas, ¿eh? Sí, 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 sí. Estas las trasplantamos. Es que con este terreno no veas.
La trasplantamos y nos la llevamos a donde vayamos a parar. Ya veremos dónde es. Pues mira, Fran, si continuamos por aquí, nos vamos a ir a otra sección. El rock. Aquí estoy. Y en este caso, el rock, la música que tenemos aquí dentro es del grupo Magma, que es componente, uno de los componentes del grupo Magma, que es Tony Lofertas y también de la comunidad, usuario de la comunidad. Pues venga, vamos. Ahí está. Grande Tony. Muy guapo, muy La guapo, la verdad. tengo grandes artistas en la comunidad musicalmente. Sí, la verdad es que la comunidad está llena de buena, muy buena gente. Ah, no, vamos a tirar por aquí. Te voy a llevar a una zona un poco más cañera. Ahí, ahí. Que va a ser un poquito más estilo. Te puedes imaginar lo que es, ¿verdad? Sí, esta zona ya es más de mi estilo también. A mí me gusta el metal, pero esto también mola. Bueno, esa pedazo de ruta del bacalao ahí. Esa sesión del DJ Talamajón. Una sesión Remember. Que me he perdido. Ahora. ¿Cómo ya? El mosquito. Soy el mosquito. Aquí tenemos míralo, míralo. Vamos para arriba. Mira esas manos arriba. Tenemos a un usuario que ha entrado hace poco y está un poco melancólico por lo que puedo ver. Sí, yo creo que se está despidiendo de Alespace. A su manera. Me está llorando la Bueno, y por pérdida aquí de este gran metaverso. tenemos la última opción, que es una opción un poquito relax. Chill out. Aquí con la musiquita nos falta un ice de estos que valen 1500 pavos, de champanes de estos que valen 1500 pavos, ¿no? Camarero, un ice aquí. A mí me gusta lo del otro lado. A mí me Bueno, gusta lo del otro lado, perdón. Aquí me quedo dormido. supuestamente la música esta relax, esta música, esta canción que está sonando dentro de la zona de relax, supuestamente, según dicen, yo tampoco me he puesto a ella, es capaz de dormirte antes de que acabe. Si llegas a un punto zen. Porque supuestamente con los tonos de música y los timbres que tiene, lo que hace es entrar en zona zen. Te relaja demasiado. Y nada, pues hasta aquí este mundo. Muy bien, pues nada, muchachos, lo dejamos por hoy.
Y ya vendremos otro día con más mundos de Zona de Gamers. ¡Chao, chao! ¡Adiós!